te fue a Chía que ibas a salir? Bien, ma, muy, pero muy bien. Te juro por Dios. Fue un flash lo que viví. Me enamoré. Nos enamoramos los dos, ¿entendés? ¡Qué emoción! ¿Cómo era que estés feliz, ay, mi vamos, vida? Fue muy loco, te juro. Nos mirábamos, nos hubiéramos conocido de toda la vida, ¿entendés? ¡Ay! Esta sea la mujer que andabas buscando, tesorito mío. ¿Dónde la llevaste? Contame. A un lugar romano. Y había velitas por todos lados y mariachis tocando. Era como un sueño, mamo, un sueño. ¡Me encanta! ¿Y cuándo la conocemos? Martín, ¿cómo te va? Mamucha, ¿cómo estás? ¿Qué vos? ¿Qué pasó? Otra vez Paula, mamá. Ay. Mamá, no es Paula. Me encanta la mejor amiga, mamá. ¿Y vos no qué tiene? Sí, pero es la mejor amiga. ¿Sabés a cuánta gente le pasó lo mismo? Sí, ¿no? Está bien. Si Paula no era para vos, no está a tu altura, no tiene ni conversación, ni es linda ni nada. Sí, sí. Vos tenés que hacer lo que sentís, con libertad. Y si ella no lo toma bien, bueno, ya se le va a pasar, o que vaya al psicólogo. Tiene que ir al psicólogo, mamá. Claro. ¿Me apoyás? ¿Pero cómo no te voy a apoyar, amor? Si vos sos un divino. Ah, oh, mamá, mira las cosas que decís. Bueno, porque lo veo y soy objetiva. Hola, mamá. Sí, de mi ambas. Mejor, ¿eh? Ya lo estuve pensando. Y dejar la empresa familiar, no aguanto más. Recién estuve viendo unos chicos en la plaza corriendo y pensé un montón de cosas y dieron ganas de viajar, de descansar un poco. Bueno, mi amor, si vos sos feliz, yo soy feliz. Tómate un tiempo para pensar en vos. Sí, yo había pensado en un año o dos. Mira, no sé si quiero pasar mi vida trabajando con papá. ¿Entendés lo que te digo? Claro, que te mira, quédate tranquilo. Si en la mitad del viaje vos crees que querés volver, no te preocupes, yo me encargo de buscarte un lugar.